sí. 1, 2, 3, Q. Mira ahí. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, mundo. Sácala a bailar. Le dieron gracias a Dios en la mañana de hoy. Dale, que estás a tiempo. Hoy es lunes, comienzo de semana. Venimos encendidos. Porque, mi hermano, yo llegué de madrugada. Chico, estate tranquilo. Mira, de madrugada. Y cuando... Ayer me comí un tres golpes. No, ¿sabes qué es un tres golpes? Claro que sí. ¿Qué es un tres golpes? Tiene mangú, tiene salami, tiene huevo. Eso es lo más que le gusta, el huevo. ¿Y qué es eso? Saludito al que estaba en la fila ayer aquí de la lechonera. ¿A cuál de ellos? Tiene que haber habido... Es un fan de la tertulia. Saludos, papá. Permiso, que quiere enseñar el croissant. ¡Oh! Mira las manitos, sale como de la espalda mía. Tipo, sí. ¿Te acuerdas aquel programa que decía? Un robot que decía, perdido. ¿Te acuerdas de eso? No estoy tan. Que te hiciese tus 30 años. ¿Eres lo que quieres de acá? No, estoy bien. ¿Cómo le tienes jugo? Ya tiene allá. El jugo está acá. Saludito a Camila Nicole Morales Martínez, que ya cumplió 20 años. ¡Mira! Camilita, y la pasamos espectacular. Camilita, dice, que cumpla mucho más. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, mundo. ¡Chale! Desde el Está en radio. Desde el centerfield. No, que yo no sé de pelota. Agárrame la pelota. Pero ya, ¿de qué te picó? ¿Y tú no fuiste a Dante el jueves? Sí, saludito a Dante. Un saludito a Dante que me puso en la página de él. Mira, a Dante. Carlito, ahora sí quería influenciar. Ahora sí que está a otro nivel, Carlito. Animales extraños y salió Carlito. ¿Quién es el más que está riendo? Mira, aquí tenemos esta foto. Vamos a hacer la competencia. ¿Quién más se ríe? ¿Gané? Sí. A María, se le olvidó la parte de la vejez, ¿eh? De las cinco. Ya nos olvidó la vejez. Oye, se nos olvidó la vejez. Yo allá viendo el video, ¡la vejez! No, no me imagino. Te acuerdas de todo. Y en la República, que era arrestado hasta el ñame. No se acuerda de los carriles de la autopista, Iván. Mira quién habla, que no puede expresarse de ningún pensamiento positivo. María, estamos en vivo. Ay, Cristo, amado. Pues mira, si no voy. Bien. Saludito. ¿Para quién más tenemos saluditos? Mira, ustedes mandaron el. Había un saludito. ¿Tenemos alguien pendiente? Sí, tenemos pendiente. Sí, había algo pendiente. Búscame, no se retiren, por favor. Sigan hablando ustedes ahí. No, súper. Un saludito, como le dije a Camilita, que ayer la pasó. Todo el weekend la pasó, estuvimos por el Yunque. Sí, estuvimos por Hacienda Carabalí, estuvimos por Luquillo y dimos una vueltita chévere. Y ayer nos quedamos en casita con familia inmediata. Extendida, con familia, familia extendida. La familia de Noemí y el grupito de nosotros también. Estuvimos por allí, don Luis Prieto estuvo por allí, pero se perdió el concierto. Se perdió el hecho de que cuando Camilita pasa, llega una botellita de vino, canta como Los Ángeles. Y ha llovido muy bien. Mira, ayer hicimos un experimento, con el horno de pizza. Sí, le cambiamos la batería. Cambiamos la batería. Y funcionó. Y el clip de los... Eso había que cambiarlo. Pero no lo cambiamos, lo dejamos para hasta que se termine de... Sí, hasta que se termine. Como quiera, gracias. Gracias por nada. Sí. No, hay que cambiarlo. Estamos ready para las pizzas. Estamos ready para las pizzas. Montamos el árbol de Navidad este fin de semana también. Digo, ya lo habíamos montado, lo decoramos. De Hot Wheels. Bien. Un nene chiquito. Qué bien. Pero lo que vive en casa. No hay huevo. Sácala a bailar. Se acabaron los huevos. Mira, un saludito para doña Ramonita Rodríguez. Ya la felicitamos. Felicidades, muchachos. A menos que cumpla años. Yo no he estado. Felicidades. Porque yo soy parte. A menos que cumpla años otra vez. Doña Ramonita está como coco. Oye, pero hiciste lo mismo que con el chat. Porque ya le había puesto ese screenshot en el chat. Y como a los dos días tú lo pones.
Eso está más o menos con el timing de... Sí. Te tocaba felicitarla hoy porque hoy dos días después la... El porcentaje del alcohol en la sangre. Mira, está como el timing de los carriles de la autopista. El alcohol es alto, mismo, es más alto que... Saludito. Tengo que volver al gimnasio. Este fin de semana le metí a dos manos. Me quería Carlito. Me comía hasta... Ya, me comía faltar, todo. Ya voy a faltar. Saludito a Jessica Pérez, que ayer su Green Bay Packers le dieron una catimba a mis 49ers. Y me pero lo dejó saber. Y pero fue jugando. Se encargó de destruirlo, pues llevaba un par de años perdiendo esa batalla. Y él se encargó de dejarme saber que por fin su equipo le ganó al mío. Semana de Thanksgiving, de dar gracias. Saca la baila. De acá abro la voz diaria del día de hoy. Y de la paciencia. La paciencia ahí. Salió. No, chicos, no. Dios mío. Es lo que viene, mi papá me enseñó que esa era lo que venía una detrás de la otra. Paciencia y humildad. Ah, ok. Paciencia y humildad, una va amarrada de la otra, pero es la humildad espiritual. La humildad espiritual, tienes que aferrarte a Dios, papá. Yo personalmente el jueves le di la gracia a mano misteriosa por todo el trabajo que está haciendo contigo. De verdad que va por ahí. No, va de verdad ahí. Que estamos muy orgullosos de ella, no de ti. Carlito se amarró ahí, una mujer inteligente, brillante, y lo ha impulsado. Oye, porque le enseñaron a nadar con quién? Con uno más pelado. Uno más bruto. Y uno más feo. Aprendiendo. Es que Carlito es un tipo inteligente, lo que pasa es que tipo es vago. Eso yo estaba pensando wow. Esta mañana en el party. ¿En vago? ¿En lo vago que eres? No, que tú eres un tipo hidárculo. Exacto. ¿Qué es esto? Y lo que no estuve fue el viernes. Un solo día hace la diferencia aquí. Oye, para eso eres bueno, ¿verdad? Para eso eres bueno. Empieza la semana aquí. Ay, mi madre santa, el día está de sopa. Esta semana es corta. No, es la misma. Es la misma semana corta de trabajo. Para los vagos que es corta. ¿Qué tú vas a hacer ahí? No, para mí es larguísima, muchachos. Sí, San Givin da duro. No. Ey, hagan su orden con tiempo. La página se apaga, después se quedan sin ordenar. Esta mañana entró una orden de 900 y pico pesos por el lechón tubo. Después se viene. Bendición, es una bendición. Quiero decir con eso que puedo hacer órdenes hasta... De $1,000, o sea, puede ser hasta catering por el chat tubo. Ey, luego se establece así, de tal manera que puedes pedir comida para 50, para 60, o sea. El beneficio de esto es que no tienen que hacer fila, está duro rasparse la fila que se forma aquí el día de Acción de Gracias. Y esos días aledaños, o hagan su. Sí, pero como quiera, aunque hagamos la fila, vamos a auspiciarlo. Sí, porque la otra vez yo auspicié un sitio que había una fila que decía, bueno, voy a hacer la fila porque. Los clientes de la lechonera hacen la fila, tú sabes, y yo dije, voy a hacer lo mismo. ¿Sabes? Precisamente estaba compartiendo con una gente en Santo Domingo y él fuimos a varios sitios y sale el lema de que tiene Prieto, vamos a auspiciar a los que nos auspician a nosotros. Claro. Y eso está bien, pero tú tienes que apoyar el comercio. Comercio local. Y mucha gente con esa mentalidad, que eso está bien. Ayer estaba el festival de la carne frita y el chicharrón. Y no traíste nada, como siempre. No, yo estaba acá arriba. Como siempre. Nosotros estamos trabajando. Yo estaba trabajando en casa, trabajé en la casa de él. ¿Montando el árbol? ¿Prendió el árbol? Pregunta que te hago. ¿Te montó la luz ya? No, bueno, cuando prendí el árbol, cogí el inodoro. Exactamente. Y en el chalet ni te digo lo que estaba pasando. Y en el chalet, viste, hicimos la prueba de la ducha. Oye, es una cosa bien extraña, mano. De la ducha. Escucha eso. Abro la ducha, no calienta. Tengo que ir a abrir el lavamanos. Abro el lavamanos, ¡pam! Y me prende el calentador. ¡Electricidad! Carlito. Oye. No, ahí se nota. O sea, tú abres el lavamanos y la luz, ¡pam! Sí, porque es así. Sale el agua caliente por la ducha. Por la ducha. O sea, que tiene que tener dos grifos abiertos. No, tiene que... Oye, tú apagas... Es como si activaras el calentador con el lavamanos. Apagaste el lavamanos y se activó. Está la ducha aquí y el lavamanos aquí. Uno cerca del otro.
abres el... que prendiste otra cosa. No, 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 abres el lavamanos y entonces me activa el calentador. Pero es, si está corriendo por el mismo flujo, no entiendo, estoy perdido. Seguro, Carlito. Sí, te lo juramos, te lo juramos por... No, por el guachi que se muera ahora mismo. Por el guachi que se muera ahora mismo. Cuídamelo, cuídamelo. Wow, me gusta eso, esa casa está bien, bien construida. Sí, sí, porque eso es control forward, eso puede... Oye, no digas, me acordaste de esqueleto. Este esqueleto, este esqueleto. Saludos, esqueleto. Saludos, Jesús. Mira, tú sabes que después sí, de nosotros sí, hablando sí, del control forward, que él dijo que descontáramos el neutral. Ajá. Pero yo no como quiera, pues tenemos que hacer esa prueba otra vez. Yo no lo desconecté del neutral, pero como quiera, el neutral está... Para más detalles, calidad, llame a Carlitos Delgado, de One and Only. Si hay otro, es falsificado, no tiene un documento original que tiene él. Saludos a Jesús, un saludo a Jesús. Sí. ¿Quién más? Este, sí, sí, sí. Saluditos a Madeline Rodríguez, que ayer acabó con el brunch. Me dan el reporte de que se comió todo lo que había y se llevó para la oficina. Wow. En la mañana de hoy. No, quedó encantada. Sí, 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 sí. Un saludito para ella. Mira, no, y un saludo. Mira, ahora sí que vamos a dejarlo por ahí. Mira, un saludito. Mira, un saludito a Firu, que ayer vine a comer. Quiero este fin de semana aquí, este fin de semana no, la semana completa. Que me fui a comer ayer uno a... aceituna al escabeche. Sano, tiene más aceituna al escabeche que ¿qué guineo? Firu, charlatán, como dice este Mali. Charlatán. Bueno, señores, que tengan una excelente semana. No deben venir aquí a la lechonera. Haga su orden a tiempo. Lechón to go. Lechón to go. Haga su orden. Así que bendiciones y saludos. Excelente semana. Hasta mañana.